Para los que siempre brincan entre los sillones cuando el piso se convierte en lava. Y los que tomamos las sábanas de mamá para hacer un fuerte que nos proteja de los malos. Ahora hay una forma diferente de comerte la diversión. Con tus merendinas y su nueva imagen, ¡búscalas! ¡Claro! Es Deborah Ryan, la actriz que interpreta a la niñera más estresada del mundo. ¡Jessie! Te cuento que además de la actuación, ella es súper talentosa en la música. Estudia piano, guitarra y canto, además de componer. Oh, Javi, tan lindo que era. Se lo van a comer porque yo le dije que no fuera a la prehistoria. Por eso me quedo aquí sentadita. Raba, raba. Raba, me asustas. Raba, 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 raba. Raba, es que a mí me da miedo. Raba, raba. Bueno, sistema, transportame a la prehistoria. Raba, raba, raba. Bueno, pero antes tengo que dejar mis audífonos y mi celular. Raba, raba. Pues ya se abrió. Libre soy, libre soy. No puedo ocultarlo más. Nuestra artista de la semana te va a encantar. Es Martina Stoessel, la protagonista de Violeta, serie de Disney Channel de producción argentina. Esta serie fue un éxito rotundo. No solo en los países que hablamos español, sino en todo el mundo. De hecho, esta serie motivó a chicas en Europa a estudiar español porque las fans quieren cantar las canciones y estar en contacto con las actrices de la serie. Las entradas de las giras se agotan por arte de magia. ¿Pero qué fue lo que hizo que esta serie tuviera tanto éxito? Martina no lo sabe explicar. En realidad, ella lo considera algo mágico. Aunque yo creo que la serie tiene un súper elenco. Entre todos se nota la química que tienen. Nada es falso y forzado. Además de la historia, la amistad, pero lo mejor es su música. ¿Cómo era la vida de Martina antes de ser Violeta? Hace 2 años. Hago comedia musical hace 3 años. Nació un 14 de diciembre de 1994 en Argentina. Su papá es el productor de un programa en Paraguay. Desde muy niña se inclinó por las artes, estudiando piano, canto, teatro, baile y comedia musical. Su primera experiencia en Disney fue en el 2001, cuando grabó el tema en español, Tu Resplandor, para el álbum dedicado a las princesas. La historia comienza en tu corazón, un sueño y una ilusión. Después se vino Violeta, y ya ustedes saben de su éxito. Martín apenas tiene 17 años. Sin embargo, tiene los pies muy pegados a la tierra. Aunque tuvo que dejar el cole, todavía sigue en contacto con sus amigas. En una entrevista ella dijo que ha crecido y madurado un montón. Para ella es una enorme responsabilidad cantar frente a miles de personas que pagaron un montón por sus entradas y que se saben sus canciones. En el escenario, no importa si estás cansado o si te duelen los pies, lo que vale es darlo todo por tu público. Otro éxito para Martina sucedió en el 2013, donde Disney la escogió para interpretar la canción en español de la película Frozen. Mirando a la distancia, pequeño todo es. Para Martina, esta fue una gran experiencia que le permitió salirse del personaje de Violeta para ser alguien más. Bueno, Violeta se acabó, pero ¿qué proyectos tiene Martina? Al parecer está a punto de sacar un perfume. Y aunque ella es muy reservada, está segura que quiere dedicarse a la música. Actualmente está trabajando en su disco como solista. ¡Qué chiva!
En RG estaremos al tanto de lo que esta Argentina tiene en mente. ¡Mi bebé! ¡Ya nació! Nubes. Y yo ya estoy listísima porque nos vamos a Quepos con Sansa de Avianca. Nos vamos a ir a disfrutar a Manuel Antonio con un grupo de chicos que son mejores promedios en su escuela. Pero abróchense los cinturones que ya nos vamos. Cada uno de nosotros recibió sus camisetas. Con la leyenda, mi primer vuelo lo hice en Sansa. Después nos besaron como parte del proceso del chequeo para abordar el avión. Y bueno chicos, antes de irnos yo tenía que saber un poquitito más sobre el avión. Así que me encuentro con Edgar Bindos, gerente de operaciones de Sansa. Bienvenido, RG. Buenas, buenos días. Un placer tenerlos acá con esta celebración del Día del Niño. Les comento que prácticamente van a estrenar avión. Este avión es un Cessna Caravan EX. Recientemente los trajimos para la empresa, dos aviones nuevos. Tienen exactamente 5 meses de estar por acá, entonces a estrenar avión. Chicos, yo estoy acá como copilota y yo lo voy a guiar en este vuelo. Toda la información, digamos, lo que es torque, temperatura, presión de aceite, todo lo que antes estaba en montones de relojitos, ahora lo tenemos en 3 pantallas. ¿La ven? Aquí viene saliendo del Coco, que es el aeropuerto Juan Santamaría, hacia el sur, y busca al eco de las camaroneras de Quepos, que es un punto que lo tenemos visual, y después llegamos a Quepos. Bien, chicos, ya me estoy entrenando para ser copilota. El viaje fue súper corto, apenas duramos 15 minutos. Mientras tanto, los chicos podíamos ver el paisaje de nuestro país desde las alturas. Para la mayoría de estos chicos fue la primera vez que volaban, por eso les preguntamos cómo les fue. Lo que más me gustó es cuando se movió. Es la primera vez que volé en un avión. Bueno, lo que más me gustó del avión fue ver los paisajes desde arriba. Bueno chicos, y ahora sí, ya llegamos a nuestro destino. Manuel Antonio, ¿les gusta? Sí. ¿Y se han divertido? Sí. ¿Qué es lo que más te ha gustado andar por acá? Las olas. Las olas. ¿Y qué te gustaría hacer ahorita que estamos jugando? Traer los juguetes de arena y hacer un castillo. Bueno, entonces, ¿qué les parece si vamos? Sí. ¿Seguimos disfrutando? Sí. No, pero más ánimo. ¿Seguimos disfrutando? Sí. Bueno, sigamos. Vamos, chicos. Este parque recibe miles de turistas, tanto nacionales como extranjeros. Y con justa razón, es precioso. Su clima es tropical húmedo y a su lado está la playa. Qué ganas de darse un chapuzón. Acá podemos encontrar 352 especies de aves y mamíferos, como monos, y también vimos iguanas. Lo que más me gustó de Manuel Antonio fue la playa. Bueno, lo que más me gustó fue la playa y ver los monos y el mapache. Lo que más me gusta de Manuel Antonio es la playa. Y así termina nuestro paseo. La pasamos genial. Queremos agradecer a Sansa por hacernos parte de esta aventura. Y ustedes sigan con más de RG. ¡Chao! Ok, eso es demasiado grande. Tal vez si camino entre las plantas no me vea. Que hay una teoría que dice que los seres humanos evolucionaron de los primates. Dicha teoría fue propuesta por el científico Charles Darwin, a la que llamó el origen de las especies. ¿Qué te parece conocer una serie de curiosidades acerca de su teoría? ¡Empecemos!
que no sabías que los primates se dividen en dos tipos. Los simios, donde encontramos los chimpancés, gorilas y orangutanes. Y los homínidos, que según la teoría, dieron origen al hombre actual. Pero de ser un homínido a ser un hombre, pasaron muchos años. Los Australopithecus, o monos del sur, fue el primero en caminar en dos patas. ¿Pero por qué el hecho de caminar en dos patas es tan importante? Al tener las manos libres, ellos podían cargar alimento con más facilidad. Además que es un ahorro de energía. Pero más allá de los cambios físicos, el más importante fue el cerebro. ¿Sabías que hace 2 millones de años, el ser humano tenía un cerebro mucho más pequeño que el de los otros primates? ¿Cómo sucedió este cambio? Los antiguos primates se vieron en la necesidad de fabricar armas para cazar y comunicarse con sus semejantes. Esto hizo desarrollar en su cerebro nuevas áreas. ¡Un momento! Pero los monos tienen pelo y nosotros no. Bueno, al menos no tanto como ellos. ¿Por qué se volvieron lampiños? Fue una cuestión de adaptación. Verás, ellos caminaban largas distancias y bajo el sol. Se presentó al Homo Neandertal. Sus fósiles los descubrieron en Alemania. Ellos cazaban en grupo y vivían en cavernas. Y una curiosidad enorme es que enterraban a sus muertos, lo que demuestra un pensamiento filosófico. ¿Sabías que en términos científicos el ser humano se llama Homo sapiens sapiens? Su antecesor directo fue el Homo sapiens. ¡Oh! Esta es la teoría más aceptada del origen del ser humano. Y vos ya sabes un montón al respecto. Ay, ahora que los veo comer me dio un poco de hambre, pero yo preferiría unos 2 días más que esto, pero tienes razón, tengo que darte el ejemplo y probar cosas nuevas. Esta aventura está en lo mejor. No temas que al regresar te daremos tips para salvar a una persona que sufre un ataque al corazón. ¿Sabes que muchos animales que actualmente viven en la Tierra también vivieron con los dinosaurios? Hoy conoceremos algunos. Te dejo con nuestro segundo adivina quién es. Este personaje es muy curioso y aventurero. Tiene 21 años y ha recorrido medio mundo hasta que se enamora de una chica muy particular. De fijo ya sabes de quién te hablo. Al volver te doy la respuesta.